Pues aquí tenéis un sillar encastrado sobre una de las paredes de un templo de la montaña de Montserrat. Y no es el único ejemplo que hemos descubierto. Hemos encontrado más de uno de estos curiosos sillares o una de estas curiosas piedras que destacan de forma notoria sobre todas las demás piedras. Y hemos encontrado este tipo de sillares o de piedras, digamos, singulares en varios templos de la montaña de Montserrat. Por lo que he llegado a la conclusión que siempre que aparece uno de estos sillares, digamos, colocado en obra vista para que lo puedas visualizar, pues está señalizando un lugar sagrado. Tenemos que pensar que hemos perdido toda la información sobre esta primera civilización madre. Y lo que estoy haciendo es intentar dotar de significado todo aquello que hasta ahora no existía para nadie. Y esto conlleva mucha abstracción. Y bien, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué hace un sillar colocado en la pared del pasillo de la entrada de un templo prehistórico? Pues muy sencillo, que la versión oficial no sirve. La versión oficial dice que todos estos materiales que estáis observando pues son la consecuencia de la acumulación de sedimentos de un antiguo delta. Y a lo largo de 65 millones de años, pues este es el resultado. Y ya está, y todo el mundo se lo cree. Pero si observamos estas estructuras, el detalle de cómo están puestas hasta las piedrecitas más pequeñas, podremos observar que se trata de una obra inteligente. Aquí hay una mano creadora detrás de todas estas estructuras. Únicamente pido que observéis con paciencia los detalles de cómo están colocadas cada una de las piedras que aparecen en estas imágenes. Y también lo que he hecho es implementar, aportar unas imágenes de vídeo donde aparece el sillar y también aparezco en la pantalla, porque al principio, cuando publiqué por primera vez este sillar a través de fotografías, varias personas me dijeron que había hecho trampa, que era Photoshop, que era imposible que esto pudiera existir. Pues bien, aquí tenéis las imágenes y como veis no hay trampa. Aquí no hay ningún efecto especial. Aquí lo único que hay es obras de origen cultural, los vestigios de la primera y más antigua civilización de toda la historia de la humanidad, la civilización madre. Vestigios que la ciencia de la arqueología está confundiendo por casualidades de la naturaleza. Y aquí tenéis otro ejemplo demoledor que evidencia que esto no tiene nada que ver con una roca sedimentaria, sino que tiene que ver con una obra inteligente. Observad el detalle de las piedras más pequeñas, cómo están colocadas siguiendo todo el contorno de esta piedra que presenta un petroglifo, como estáis viendo. Parece ser que se trata de un arquero orientado a la izquierda, y debajo del arquero, en la parte inferior, un conjunto de esquematizaciones fusiformes. Aparecen cuatro que yo pueda interpretar. Bueno, observad el detalle, que eso es muy importante. Observad el detalle de cómo hasta las piedras más pequeñas están colocadas con una intención.